hablando con más sus seguidores. ¡Número 4! A ver, motherfuckers, esto se los voy a decir con todo el cariño del mundo. ¡Ah, bájenle a su desmadre! ¡Bájenle a su desmadre! En todos los pinches videos que subo, me encuentro como 1000 comentarios diciéndome que pruebe sus chingados mazos. ¡Tranquilos, güey, tranquilos! ¡Mándenme los mazos en los videos donde pruebe sus pinches mazos! Yo quiero checar los comentarios, responderlos en base al video que acabo de subir. Y lo único que me encuentro son sus putos mazos. Perdón, me alteré un poquito. Todo bien. Después de revisar más de 2000 comentarios. Efectivamente, este compadre está en lo cierto. Yo te apoyo, bro. Pinches mazos, culé. No es cierto, estoy jugando, es broma. No se me empiezan a alterar, güey. No se me alteren, cabrón. Pero bueno, vamos a probar esos mazitos. Alan Kubasek nos dice: yo te recomiendo mi mazo. Es un poco caro, pero lo uso desde... Ya, mucho texto. Minero, globo bombástico, mega caballero, mushelagos, golem de hielo, mini peca, flechas y tronco. Te aviso que este mazo es muy bueno contra lo... Me vale madre, güey, me vale madre. Déjame probarlo a mí y te diré mi opinión. Muchísima suerte, hermano, muchísima suerte. Te va a faltar porque vas a jugar con... A mí, güey, vas a jugar contra mí, güey. ¿Será necesario meter murciélagos para matar a ese carnal? Yo creo que no. Si nos pegó el cabrón, no hay pedo. Vamos al ataque con este globazo. Este carnal, ya, sí nos rompió la madre. ¡Metemos mini peca la chingada! Ya nos cargo la chingada. ¡No distraete! ¡No se distrajo! Por estar diciendo mamadas la cagué, güey. Probablemente nos tienen esa torre. Sí. Defendemos esa madre bastante bien, diría yo. Tengo mochilaguillos y un minero por allá atrás que empieza a ser dañito, güey. Ya valió madre. Bueno, ¿puede remontar? Sí. Tenemos que ser unos cabrones también. Mini peca, güey. Se lo chinga. Vamos, que sí se lo chinga. Y nuestro globazo me lleva la chingada. Bueno, nos defendieron bastante bien. Sí que es verdad que... No, sí, valió verga. Bueno, no pasa nada. Metemos aquí un excelente... No, amigos, ¿qué puedo hacer, amigos? Valió madre. Perdóname, carnal. Tu mazo sí está perro. La neta, sí está perro. Por eso lo escogí. Pero... Yo la cagué. Lo admito, güey. Porque sí estoy jugando de la chingada, amigos. Bueno, metemos aquí unas flechas bastante buenas. Bastante malas. Bastante... No, mames, es que sí estoy pendejo, amigo. Tu mazo está poca madre, que yo lo haya jugado. Culero, es otra cosa. Vamos a probar el siguiente mazo de nuestro suscriptor Johnny H. Mi mazo es mega caballero, añá, bruja, bebé dragón y valquirie. Está perro tu mazo de 5 cartas, güey. Sí, está chingón, sí, claro que sí. Tú no necesitas más para romper madres. Eres un crack. Alex comenta: ¿quieres uno de mazo que está pero uff? A ver, enséñame tu pinche mazo uff. Mira pues, cabrón. Ah, güey, respétame. ¿Yo en qué momento les he faltado al respeto? No me dejen ganar, pendejo. A ver, pendejo, ¿esto es serio? Son unos ojetes. ¡Te buzo, pendejo! ¡Chica a tu madre, güey! ¡Fuck you! Es diferente, pendejo. Cuando ganas una partida, me suscribo. Bueno, entonces no voy a poner a prueba tu mazo porque no eres suscriptor, carnal. Aguante. Si ganas una con este mazo, me suscribo mejor. Lo voy a hacer ya. Ah, vale, está bien. Entonces ya eres mi suscriptor, culero. Cuando lo hagas, te doy like. Bueno, vamos a hacer este video por un like. Gigante noble, peca, el añá, mago eléctrico, rayo, tronco, flechas y bebé dragón. Buenísima suerte, carnalito. Y le demandamos un maguito haciendo magia. Te mandamos a abres, nos empiezas rudo, yo te contesto rudo, güey. Te meto un pinche pequita, ahora chingar su madre. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace en estas situaciones? ¿Metemos rayo? No, aguanta el pedo. Y por eso aguanta el pedo. Ahora ya, metemos pinche rayazo, güey, a chingar a su madre, ya. Vámonos. Tú no vas a hacer daño, güey, tú no vas a hacer daño con tus mamadas. Yo creo que la mejor opción en estos casos sería meter un pinche gigante noble al puente. O, la verdad es que no sé cómo se juega este mazo porque pues es la primera vez que lo pruebo. Para eso es este video. Vamos a meter el peca. Yo creo que, pensando un poquito más lógico, yo creo que lo que se tendría que hacer es meter al peca desde la parte de atrás, güey, para que así... Vale. Para que así juntemos un poco de elixir. Sí que es verdad que nos va a hacer un poco de daño ese carnal. Es verdad, pero no hay pedo, ¿no? Es un daño que lo puedo asumir, güey. Es un daño asumible, ¿sabes? Estaba a punto de meter ese gigante noble, pero... Híjole, no sé, aguanten el peca. Vale. ¿Qué hacemos, amigos? Yo creo que ese carnal no pega, ¿eh? Yo creo que ese sí no pega. Hijo de tu puta madre. Metemos siguiente noble. Ya lo acompañamos con el mago eléctrico y eso está perfecto, güey. Eso está perfecto. Metemos tronquito por cualquier situación adversa. Para esa situación le iba a meter una, dos, ¿sí? Ahí quedó el troncazo. Vamos. Qué buen pinche troncazo, güey. Eso es torre para nosotros, pero porque somos unos cabrones, ¿eh? Tenemos pecona por acá. Sí, a huevo. No, si traemos estos dos pendejos. Esta bola de pena, chingar a su madre. Vámonos. Y magazo eléctrico por acá, güey. No te vayas del otro lado, carnalito. Carnalito, échale la mano a mi peca, güey. Échale la mano a mi pecona, cabrón. Bueno, no hay pedo. Metemos aquí un excelente tronco.
nuestro peca, bueno, al menos le quito esa madre. Vale, vale, a ver, ¿qué se hace, panas? Tenemos que aguantarla, güey. Tenemos que aguantarla con toda nuestra vida, güey. Metemos mini peca para que se desmadren esos carnales. Vamos, vamos, mini peca, desmádatenos a la verga. Desmádatenos a chingar a su madre. No. Perfecto, qué buen mago, cabrón. Bien. Una, dos, sí. Vámonos, troncazo. Lo de la chingada, no nos vas a hacer torre, cabrón. Te acabo de hacer un pinche predica a tu minero. Y mamaste, güey. GG, bien jugado, carnal. Bien jugado, bro. Vamos con el mazo número 3. FF Master Pro YouTube nos dice: déjenme sus mazos, yo también jugaré con sus mazos. Che, güey. Mándenle sus mazos aquí a mi compadre. Sí. Tú mándaselo, güey. Él va a jugar, güey. Pito Gamer YouTube nos dice: ¿quieres probar el mío? Pekka, Mago Eléctrico, Espíritu. Cualquiera de los tres, ojo, me da libertad de escoger el espíritu que yo quiera. Pero aguanta, pero ¿cómo que tres y son cuatro, güey? Eléctrico, hielo, fuego y curación, güey. ¿Qué pedo? No, a ver, está bien, voy a escoger uno de esos cuatro. Porque tú me dijiste. Tronco, bola de fuego, también sirve una mosquetera. Ok, pues vamos a ocupar la mosquetera, si tanto me lo estás diciendo, pues la pongo. Caballero, princesa y barril de duendes. Ok, vamos a ver qué tal está este masito. Por lo que puedo ver de tu mazo, parece un tipo Lock B, pero con peca, güey. Con peca, con mosquetera y con un chingo de cosas, pero bueno, probablemente esté poca madre. A ver, vamos a iniciar con un caballero. Por cierto, buena suerte, y ya se pone pendejo, se pone pendejo, pero él no se esperaba que metíamos un pinche pecona, güey. Bueno, no pasa nada, con que la pinche arquera no le pega a mi peca, todo bien, güey. No le pegó tanto, a huevo, la cagaste, carnal. Vámonos, vamos. Y metemos princesa para empezar a crear presión del otro lado. Ese carnal ya no sabe qué hacer, güey. Mi peca va a desmadrar esa torre, güey. Si la va a desmadrar, métete otro putazo, güey. Ya con él. Va a pegar otro. Casi te subo el sueldo, güey. Pero la neta sí te rifaste. Defendemos básicamente con un espíritu de hielo. Vean este pro tip. Esa sí no se la sabían, güey. Claro que no se la sabían. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy cabrón, eh. Vale, defendemos con una mosquetera, espero no me la mate, no la mata ni de pedo. Y vamos a tanquear con un barrilito de duendes, para que nuestra mosquetera se la pase pegando a torre. Y nuestro barrilito de duendes, creo que si llega, vamos, barrilito. Pinche barrilito, se tardó un chingo, y bueno, yo la cagué, está bien. Yo lo admito, pero bueno, a huevo, y se quedó viva nuestra señora. Desmádate el pinche carnal, güey, desmádatelo. Y no la vas a matar, culero, no la vas a matar, pero ni de pedo, no te lo voy a permitir, güey. No, o sea, de momento no estás haciendo nada de daño, carnal. Yo pensé que sí la armábamos y que no nos iba a tocar la torre. Pero bueno, no hay pedo, o sea, no mames, vamos ganando un chingo. Bien. Y metemos barrilito de duendes por acá. Sí que es verdad que lo metí medio culero. Pero no pasa nada. Creo que eso es torre para nosotros. Aguanta. Es torre para nosotros, a huevo. Vamos excelentemente bien, güey. Lo estamos jugando poca madre. Y de momento, oye, tu mazo está chingón, güey, Está perro, me está gustando, Sí me está gustando. No sé para qué chingados metiste una habilidad de tu reina arquera en ese preciso momento, pero cada quien juega como se le hinche los huevos, güey. Cada quien juega como quiera y no hay pedo. ¿Yo quién soy aquí para establecer cómo se juega en el Clash Royale? Nadie, güey, nadie. Simplemente soy un creador de contenido bien vergas de Clash Royale, pero pues yo qué voy a saber, güey. Metemos aquí Mago Eléctrico, obviamente, para que se defienda nuestro carnalito. Metemos aquí este desmadre. Vamos, que se puede, cojones. Vámonos. Vámonos, ahí nuestro peca tanquea, perfecto. Le metemos ya todo al puente, ya le metemos todo ahí, pinche presión, cabrona. Ya sabes que estás más muerto que otra cosa, carnalito. Pero bueno, lo intentaste y eso es lo que importa, güey, Buena partida, carnal, Bien jugado hoy. Con este mazo finalizamos el video. ¿Por qué no pudiste? Esta prueba el mío, culero. Son 2000 comentarios, güey. ¿Crees que en un pinche video puedo meter 2000? No, ni de pedo, cabrón, ni de pedo.